Y todas, hoy os trae una review. Es la segunda parte de Quién mató a Alex de Jared GS. En este caso se llama El secreto desvelado. Y bueno, de argumento no os voy a contar mucho. Os voy a contar que eh, Hannah y Alex siguen investigando quién es el asesino de Alex. Aquí no cuento ningún tipo de spoiler porque esto es el principio del primer libro. Pero aquí siguen investigando. Aquí mi gato que quiere saludar, ya sabéis. Y bueno, eso nos cuenta que siguen investigando. De hecho, al principio de este libro tienen un claro sospechoso sospechosa, no voy a decir ningún tipo de sexo para no dar pistas, ya que hay un montón de personas implicadas, pero bueno, tienen un claro sospechoso sospechosa y verán cómo van investigando. La verdad es que a mí me sorprendió totalmente quién había sido el asesino por así decirlo o el que creen ellos que es el asesino eh, sí que tuvo una hubo un momento que tuvo una cierta sospecha pero luego se me quitó incluso he llegado a sospechar de quién no era por así decirlo no os lo voy a decir para no descartar pero es un libro que me ha tenido muy intrigada de principio a fin la autora ha conseguido que sospecha de todos y de nadie Además los personajes están muy, buen, muy bien desarrollados, de modo que en ningún momento te confundes de quién es quién. Además creo que muchos personajes se engañan realmente y te los llegas a creer. Y es un libro que recomiendo totalmente, lo único sí que decir que no se pueden leer estos dos de manera independiente, ya que te spoileas mucho. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le des a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.